Ser, bueno, yo quería hacer la acción de gracias, pero no lo pude hacer todavía o no lo pude llevar a cabo y le hice una promesa. Voy a mandar dinero porque yo sé que va a ser utilizado para esto y lo voy a mandar y puede hacer una oración y decirle a Dios, yo te prometí algo en agradecimiento por esto, por aquello, y lo voy a poner en manos del Sabor 4K para que lo lleven a cabo. Entonces, nosotros, como digo, este es un evento grandísimo donde prácticamente se va a necesitar bastante económico. Con respecto a lo económico, ¿verdad? Va a ser bastante el gasto, pero o sea, si alguien dice como Jonathan Acevedo, como la de Inwood o Dina Blogs también, que han puesto ahí su aportación, ellos saben de que el dinero se va a utilizar para eso y obviamente no alcanza, pues. Entonces, pero eso que no alcanza, obviamente nosotros lo vamos a cubrir de una u otra manera. Así es de que para cualquier persona que quiera comunicarse con uno de los muchachos de cualquiera de ellos y diga yo quiero ser parte también o no voy a poder asistir para ayudarles físicamente, porque también ahí, como digo, necesitamos mucha ayuda para venir a organizar, venir a ser parte de las personas que van a andar colaborando. Pero si dicen no puedo asistir, no puedo llegar, me encantaría. Hay personas que hasta van a gastar el vuelo quizás para venir. Van a comprar el vuelo. Si vienen, sí, entonces muchas personas que con esa acción de venir están prácticamente aportando, pues, porque vienen con el propósito de asistir. Y hay personas que quizás no tienen digamos económicamente, pero van a venir a aportar, como ayudar o ajá, los que van a venir a colaborar. Así que sí, la verdad que de antemano muchísimas gracias a todas esas personas que desde antes han estado como impulsándonos, háganlo, porque yo quiero ir, yo quiero asistir. En el cumpleaños del lado, imagínense que fue en junio, si no me equivoco, julio. Sí. Julio. Sí, sí, sí. Julio. Así es. Así es de que si alguien quiere dar el número de teléfono para que alguien que quiera aportar, ayudar, ser parte de esto, que lo dé de una vez para que quede ahí y lo puedan tomar nota. La orden 780-680751. Ese es mi número. Okay. Para cualquier cosa, ya sea del culto o cualquiera que me llame. Para el culto, para ayudar, para ideas, para lo que sea. No solamente que digamos para mandar dinero, no solo para eso, puede ser para lo que sea. ¿Alguien más? Ajá. 70-10-66-31. Para cualquier cosa, como dijo Armando, también que tenga que ver con el culto o con cualquier ayuda social también. Ah, también ayudas sociales, sí, se recibe ayuda. ¿Cómo va a dar mi 61-84-30-09? Ok, ¿qué más? El mío, 79-53-42-81. También yo, mi número es 76-37-14-93. Ok. También el mío. El mío es 77-51-14-21. Ahí pueden escribir en el papel. Ok, ¿hay más? Yo lo voy a mandar. El diablo ni se lo puede. Mi número es 70-67-81-30. Ajá, espérenme. Mi número es 70-67-81-31. Ok. Para cualquier favor que necesiten o cualquier cosa también. Ok. El de el diablo Miguel, el de Miguel 72-50-24-79. No, hombre, eso está fácil. No, 72-50-24-79. Vaya, y también está la cuenta de PayPal y de Zelle también, a la cual pueden enviarlo. El correo es para ambos, Cel y PayPal, es David J.O., mi apellido Viera, @msn.com. David J.O. Viera, @msn.com. Si pueden enviarlo por PayPal o por Cel, solo le ponen una nota. Este es de parte de, bueno, el nombre aparece ahí por default, pero pueden poner: esto es para el culto, esto es para las bebidas, esto es para
para la comida, o si no en general, pues todo de todas maneras va a ser utilizado para el culto, ¿verdad? Nos puede escribir a nosotros preguntando que nos envíen y usted no lo envía a nosotros. Y ajá, y si tal vez no pueden tomar o no están seguros de cuál es el correo, le preguntan a cualquiera de los integrantes y ellos lo van a hacer. Ellos mandan el cel. ¿Qué pasó? Sí, pero tenés que poner el código y si no, dar el teléfono, dar el DUI. Y solo es en salvadoreño y otra cosa. El número de cuenta tenés que contactarte y pedirte el número de cuenta, sí, pero es más fácil por ser PayPal o remesa o sí, son. Como remesas. Ah, sí, para cuando van por PayPal tiene que ser para familiar o amigo, para que tampoco cobren comisión, sino que prácticamente sea familiar o amigo para que no cobren comisión. Y si mandan $10 van a llegar $10, no van a llegar $9.50, por ejemplo, sino que va a llegar lo que mandan. Así es de que si lo mandan por PayPal, que no lo manden por ¿cómo es? Pues sí, familia amigo, por PayPal, familia amigo. Y Cel es un solo envío y no cobran comisión, de Wells Fargo, como sea. Y también si se quieren comunicar conmigo o hacer preguntas con relación al culto, lo que sea, el teléfono también para PayPal, digo para Cel, si lo quieren enviar por Cel o para comunicarse conmigo, 972-261-3031, el teléfono que me perdió la Alejandra. ¡Ah! Ya lo recuperó. ¿Cuánto? El número, sí. Sí. Ahí anda, mía. Sí, sí, sí. Bueno, así es de que con la ayuda de Dios todo saldrá bien. Pongamos nuestra fe, la esperanza en Él, que vamos a lograr salir adelante con este evento. Así es de que vamos a dar nuestro mejor esfuerzo, vamos a poner todo de nuestra parte para que esto pues sea. Un éxito, porque yo sé que, como dijo él, van a haber muchos errores, van a haber cosas que no se planificaron y a última hora pueden haber dificultades, pero como no, porque como si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Así es, así que yo creo que las trabas, él le va a poner trabas a las trabas para que no lleguen a nosotros, o sea, que las va a detener antes de que llegue. Así es de que el evento, con la fe, con la esperanza puesta en él y sabiendo de que es algo para él, yo creo que no hay duda que esto se va a realizar. ¿Fecha, Bessie? 26 de febrero del 2022. 26 de febrero del 2022. ¿Lugar? Lugar, la sede de Salvador 4K. ¿El espacio de afuera es la sede de Salvador 4K? Sí. Pero como a veces en la ubicación del juez. Ah, ya pues te la vamos a valer. La sede está por cuatro lugares. Invitados. Eso sí todavía no me lo pueden. Porque no me lo puedo. No me lo han dicho, no me han pasado la información. Tiene pensado en el país. Pero no se sabe. Bueno, pero sí hay varios invitados. Invitados hace más de 5,000. Sí, para los niños. ¿Y la hora del evento? El Castillo de Reyes estaría como ayudándonos a encargarse de lo de los niños. Obviamente siempre vamos a estar nosotros ahí como apoyo, como soporte todo el día. ¿Y a qué hora iniciaría lo de los niños? El de los niños iniciaría a las 2 de la tarde para terminarlo aproximadamente a las 4. Ahí incluiría refrigerio, entretenimiento, juguetes, todo. En 2 horas tiene que hacerse. En ese espacio de 2 horas. Y el de los adultos empezaría a las 4. Y previamente hora de salir no hay. O sea, depende cómo se alargue el programa, porque según los invitados que van a ver especiales, estamos hablando quizás como de unos 6, 7, creo que se mencionaron ahí, de las personas que van a ir a cantar. Y en el transcurso de que están haciendo el amor de los niños, ¿qué van a estar haciendo los adultos? Viendo, sí, viendo, o sea, si vos sos padre de familia, venís con tu hijo y lo que va a haber es para tu hijo, ¿qué vas a hacer vos? No, porque bien, cuidarlo, disfrutar de lo que tu hija está disfrutando,
si los que están haciendo algo allá están diciendo algo divertido. ¿Y se terminaría lo de los niños, al de los niños cuando comienza lo del sí. Sí, o sea, es que según yo, o sea, según yo me basaba porque iban a ser el mismo tiempo separado. Ajá, porque cuando yo iba a una iglesia siempre separaban los niños para no distraer. Sí. Sí, pero ajá, acordé que para eso los movían para otro lugar y los niños estaban aparte. Cuando mi abuelo fue a Cuba, cuando hacían los cultos allá, primero, o sea, hacen los cultos de los adultos, pero cuando los adultos tienen sus niños y los padres de familia, le quitan los niños y los llevan a una habitación. Sí, sí, la escuela dominical y todo, pero... Como siempre el diablo ya planeando qué hacer. Pero en este caso no, o sea, van a venir los niños a las 2. Los niños que son locales y dicen, ah, eso ya hay adultos, mejor me voy para casa, se van a ir con su juguetito ya cuando termine el evento. Y luego se van a quedar solo los adultos. Pero si los adultos traen a los niños, porque como dicen en la carta de invitación, va a ir especificado que va a haber algo para niños, entonces traen a sus niños, saben de que durante lo de los niños ellos van a estar solo viendo, y saben que durante lo de los adultos los niños van a estar solo viendo o molestando. Porque obviamente con los niños son bien inquietos y sabemos de que van a estar ahí. Esa hora va a ser para los niños. Sí, entonces para los niños previamente estamos hablando de doble refrigerio. El refrigerio de temprano a las 2, 3 de la tarde y en la noche que sería una tipo cena, ¿verdad? Así es de que tenemos un arduo labor, mucho que preparar, mucho que alistar. El terreno ahí lo estamos preparando, tenemos que poner luces, tenemos que tantas cosas. Pero con la ayuda de Dios nos va a dar sabiduría, nos va a dar fuerza para poderlo llevar a cabo. Así que 26 de febrero, acá los esperamos, al que quiera venir. Invitación abierta, no importa de qué religión sea, a qué iglesia vaya, si no va a la iglesia o va a la iglesia, si ha criticado el sabor 4K o no ha criticado, no importa, todos están invitados. Hacer una invitación, una carta y se le vaya a dejar y dice tal vez otra hermana que no va, no le llegaron a dejar invitación, diga yo no voy a ir porque no me vinieron a dejar invitación, prácticamente no es necesario. Exacto. O sea, tiene que venir sin, sí, o sea, si llega, si este video llega hasta usted y usted sabe y es parte de la iglesia, tal vez del área, y dice a mi iglesia no le invitaron, la invitación abierta, tal vez por algún error de cómo se organizan las cosas o cuando se vayan a repartir no encontraron la iglesia, por esa razón es que no se fue a dejar o porque está muy lejos. Pero de lo contrario, pues la carta, de la, al menos de la zona, obviamente la van a tener, y si no la tiene, siempre sepa de que está invitado, aunque solo el simple hecho de ser suscriptor y de ver los videos, así que por acá lo esperamos. Sábado 26 de febrero. Sí, o sea, suscriptor, si suscriptor nos referimos a personas que han visto este video, pues vaya. O sea, si pueden invitar y pueden invitar a un amigo también, traérselo a la familia. Por ejemplo, si van a dejar la carta a la iglesia, allí puede decir que pueden venir amigos también, ¿no? Sí, claro, claro. Sí. Sí. Solo para que, así como dijeron ellos, de que la iglesia con la comunidad o con el líder de la comunidad se organizó y trajeron prácticamente a toda la comunidad, niños, va, al evento. Bueno, que aquí pueden venir niños, adultos, lo que sea. Porque lo que queremos es que se llene. No, 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 eso es abierto. Sí. Todas las personas de la comunidad. Tal vez no lleva bien con la vecina y viene y llega y le invita al culto y la trae, que tal vez viene reconciliado. Ajá. Así que por eso la tiene que invitar. Sí. Sus abuelos vendrían, por ejemplo, familiares de ustedes, invitarían a todos sus familiares. Yo creo que sí, bien, ajá, con la iglesia, cierto, cierto. Sí. Aunque sea en silla ruida, hija, que esté por ahí a un ladito. Sí, mira, si la fe, ¿qué tal? Ya está, se sana ella, pues, si sí, bueno, eso, no, sí. Yo, bueno, los días que estuvo bien mal, bueno, ahorita ya volvió a recaer, yo le dije que por qué no, o sea, ella no pedía una oración, y entonces me dijo, si nadie de la iglesia viene, porque es verdad, nadie de la iglesia viene a visitarme y me va a decir, voy a orar por usted. Y allí tenía una... Sí, pues tiene razón. Así que traigámosle ese día, hija, no importa si en una silla de ruedas está sentadito ahí para que no problema de caer o algo. Xiomara, porque ella, gracias a Dios, ha aceptado a Dios, ¿verdad?
evangélica. Ella, por medio del teléfono me llamó y ella oró por ella. Y gracias a Dios, ese día estaba bien, bien mal mi abuela. Y mejoró. Estaba bastante. Toda la familia ahí reunida en la noche. Y mejoró bastante por la oración. Y ella le dijo que siempre ore por ella, que la esté llevando en oración, porque ahorita ella está bien delicada, nadie la vio ayer como estaba. Sí, sí. Y pues ojalá primero Dios ella, porque yo le digo, busque de Dios abuela, le digo yo. Ya va a ver que esa enfermedad que le han hallado, pues Dios la va a sanarle. Y pues me dice, pues sí, pero yo no puedo mandar a llamar a que me vengan a orar, porque yo creo que ellos también, de parte de la iglesia, se puede decir que tienen la responsabilidad de estar atento de un enfermo y llegar y buscar a ellos, ¿no? Ella es una gran servidora de allá de la iglesia. Ha ido siempre en todas las cosas de Dios a colaborar, a cocina y todo. Y me dice, mira, nadie ha venido aquí a orar por mí. Nadie. Eso pasa, Jenny, cuando estaba diciendo, cuando la confianza la ponemos en el ser humano, esperar que ellos tomen acción. Que mire, mi tía Ana está toda enferma también. Y hay personas que con cosas así terminan decepcionándose de las iglesias y dicen, entonces, ¿para qué voy a una iglesia si no me apoya? Pero por eso cuando uno asiste o cuando uno va... Ella siempre nunca se ha quedado nada y han ido a visitar enfermos y todo. Si tiene fe, Dios la puede curar, porque mi mamá una vez y por la escuelita hubo una campaña y mamá tenía azúcar. Sí. Y le hicieron una oración a todos los hermanos y gracias a Dios la sanó. Sí, no, es que con fe, la verdad que podemos ver muchos resultados. Bueno, tenemos que continuar con el día y tenemos muchas cosas que hacer, así que hasta acá llegamos por el momento. Bueno, los suscriptores que de alguna u otra manera digan, yo quiero ayudar a estos pobres que lo que se han metido es algo grande, les pediríamos que nos apoyen con oraciones. Oraciones para que todo salga bien, pidiéndole a Dios que nos dé esa fuerza, fortaleza para que todo salga bien, que no vaya a salir, pues no vaya a haber, qué sé yo, algún accidente o algo mientras está realizando el evento, con sus oraciones, con sus pensamientos positivos hacia nosotros y la realización de ese evento, pues yo creo que sería bastante. Así que esperamos contar con el apoyo de ustedes y sus oraciones. Suerte para todos nosotros y que Dios nos bendiga y esté.